Yes, we played Fedehead from Ukraine. It was another cozy, fun stadium. It was on play as well, so it was fun. It was a great opportunity for the fans and the people, and the whole team had a wonderful time. Sí, hemos jugado en otros países, también con pocos espectadores, y es lindo porque los fans pueden acercarse y estar cerca de nosotros. Had a beautiful time, so I was actually really looking forward to coming back and then playing on the team, playing for Fed Cup. I was looking forward to that as well. Se siente muy bien estar de regreso. He tenido una buena experiencia la última vez que he estado aquí, por eso es muy bueno estar jugando con el equipo en la Fed Cup. Voy a consultar cómo siente el cambio de venir a jugar, que vine a jugar de Australia sobre cancha dura, para jugar sobre polvo de ladrillo. ¿Cómo si se acostumbró bien al cambio de superficie? Here, I feel like I have a lot more time to get ready, so I'm really happy to be on play and get ready for this tournament. So it's okay for me. Siento la diferencia entre las dos canchas, pero he tenido tiempo de practicar y particularmente me gusta mucho la cancha de arcilla, entonces creo que es una gran oportunidad y me he preparado mucho para la partida. Everything that has to do with tennis is pretty simple, so that's why I'm here. Amo el tenis, amo el deporte, amo estar aquí, amo jugar y las competencias, es por eso que estoy aquí y lo disfruto. ¿Cuál fue tu última participación en Indian Wells? ¿Qué sentís volver a jugar un torneo, ese torneo en especial? Disculpas, interrumpir. Pregunta solo de Fed Cup, por favor. Okay. Bueno, Serena, este año, hace una semana, ganaste tu 19º Grand Slam. ¿Tomás conciencia realmente de lo que ganaste? ¿Tomás conciencia de los logros que alcanzaste? Sí, eso fue hace unos pocos días y bueno,